Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Y vamos a esperar unos minutitos más antes de pasar lista y empezar a hacer otra vez lo que estábamos haciendo el día de ayer. Buenos días, Silvana.
A ver. Patricio Aguilar. Presente. Adán. Presente. Mario. Manuel Díaz. Presente, maestra. Aarón. Rafael. Enrique Escalante. Presente. Luis Fernando Gómez, Manuel Góngora, Presente, maestra. Julián, Buenos días. Silvana, Emanuel Co, Presente. Joan. Diana, Presente. Javier, Perla, Presente. Alejandro, Kiara, Isis, Presente. Alejandra Trejo, Presente. Irán Presente. y Jafet. Bien, aquí lo último que hicimos fue el cubo que todavía me van a entregar porque les di un plazo porque hay quienes le quieren poner más cosas, sin embargo ya me empezaron a entregar y está bastante bien. Entonces ya vamos a empezar, sí, el cubo siempre va a ser lo primero que vamos a trazar y a partir de él, así como le fuimos quitando ayer en la ocupacional cubitos. Ahora nos vamos a fijar en los trazos para remarcarlos, ¿sí? Y ya luego borrarlos y que nos quede un isométrico. Entonces, ahorita vamos a comenzar con volver a hacer el cubo. Yo lo voy a hacer otra vez para que quien todavía tenga duda en cómo hacerlo. Ayer creo que vi uno que estaba un poco no paralelo. O sea, cada lado del cubo debe estar paralelo. Entonces, les vuelvo a mostrar para que vuelvan a checar cómo se hace, cómo se plana, cómo se traza el plano XY, Z, para poder realizar el cubo. Sí, el cubo otra vez cuadriculado, porque a partir de él vamos a trazar el isométrico. O sea, no lo van a repintar aún porque todavía no les he mostrado el isométrico que vamos a hacer. Y ya luego de eso vamos a empezar a hacer cubos ya no de de 3 por 3 por 3, sino de 4. Bien. Voy a conectar la otra cámara.
Me voy a fijar para que... arriba. Aquí. Si recuerdan, por ejemplo, aquí está el borde de lo que es mi libreta. Y voy a empezar con una línea, si no muy en medio, porque aquí es donde va a estar el isométrico, más o menos por acá. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Más o menos como que lo ancho que tiene las reglas comunes. Casi lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? Y luego una perpendicular que pase por más o menos el punto medio por acá. Yo lo hago con semicírculo porque si... bueno, lo puedo hacer también con... Vamos a hacerlo con escuadra para utilizar los conocimientos que hemos visto. Para hacerlo más rápido, tengo que checar bien, alinear esto por acá. Porque si no me va a quedar mal. Voy a cambiar porque está muy chico esto. Maestra, tengo una duda. Ya no va a ser 6x6x6. Ya, ¿cuánto va a ser? Lo voy a medir, a ver qué tan exacto fue. Ahora mido de aquí para aquí 30 y realizo la línea. Lo mismo del otro lado. Realizar. O sea, aquí si se dan cuenta ya están como que las laterales de lo que va a ser nuestro isométrico. Bueno, esta es la lateral izquierda. Este viene siendo el alzado frente. Y aquí pues va a estar la otra lateral. Entonces ahorita sigue lo mismo que ayer. Y si alguien tiene alguna duda sobre cómo hacer este básico, que me diga de una vez para que yo explique las medidas. Ya está, maestra. La misma medida, ¿no, maestra? A ver.
Ajá, me refiero a 3x3 cuadritos. Está bien, es de 6. Ya luego vamos a cambiar a 8 para que sean 4x4. Entonces, si ya tienen, el cubo otra vez, digamos, o sea, el cubo básico, ya van a poder trazar su isométrico. La misma medida, pero van a ser de 4x4, ¿no? No, de 3x3 nos quedaría muy pequeñito. O sea, de 3x3, cuadritos, me falta esa palabra. Cuadritos. Entonces, bueno, para los que ya tienen hecho todo lo que sigue, vamos a proyectar el isométrico a trazar. Les recomiendo que primero lo hagan con lápiz o marquen al menos los puntos con lápiz y vayan directo luego a la pluma, porque si no, si les sale mal va a haber un correctorazo, porque no creo que quieran volver a repetir todo. A ver, pasional. Segundo corte, figuras isométricas. Aquí vamos a elegir. Por ejemplo, ayer hicimos un cubo. Y recuerden, vamos a recordar las isométricas que en su momento hicimos. Sí, siguen con lo del cubo Rubik, todo el procedimiento. Ay, Dios mío, Alfredo. Sí, suele pasar. A ver, les voy a proyectar para que vean los demás que ya andan adelantados. Lo que en un día hicimos en isométrico, recuerden que les dije que lo íbamos a hacer en blanco. Hasta va a salir mejor, pienso yo. Entonces, quiero que hagamos el número 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a encerrar en una, o lo voy a marcar o algo así. ¿Qué marca? Este vamos a hacer. Ok, yo voy a continuar las medidas del cubo 666, que va a ser un cubo, digamos, de 3x3 cuadritos. Ahora sí, ya no se me olvidará. Voy a checar cómo se ve en la cámara. Ok. Voy a acercarme un poquito. De hecho, para no estar así como que trazando, pueden con el compás medir 6. Ay, Dios mío, Silvana. Sí, pueden ayudarse del compás. Por ejemplo, para no estar con la regla a cada rato. Tal que esa medida la van a estar repitiendo varias veces. Entonces yo lo voy a hacer así. Algo que no me gusta. Y lo voy a hacer con respecto al punto de intersección de estas, porque no. Acá. Acá.
creo que le va a quedar más. Ahora voy a trazar la paralela a este punto, paralela a de esta línea, perdón, que pase por este punto. ¿Cómo hago eso? Vamos a agarrar la regla para que... Vamos a buscar... Es así. Este es el perpendicular. Perpendicular. Esta va después. Ahora vamos a trazar la perpendicular. De una vez. Y puedo trazar aquí con el mismo, o sea, la medida del compás ya la tengo. La medida va a ser 6 centímetros, ¿no? De cada lado. Necesitamos otros 6. Vuelvo a utilizar el compás y me ahorro tiempo de estar midiendo. Y lo mismo puedo hacer con los 2 centímetros que ahorita voy a estar marcando, de 2 en 2, para no estar este. Ahí está, y así quedaría el cubo este. Todavía. Ahorita voy checando para los que me están diciendo. Como ya no voy a medir de 6, voy a cerrar el compás en 2. Sí, hay que checar muy bien que el compás, por ejemplo, no nos vaya a estar robando medida. Porque a veces esas medidas muy pequeñas, ya sean milímetros, o la mitad de un milímetro, pueden ser muy visibles, o sea, puede ser que se vea un poquitín chueco. También, por ejemplo, yo 2, 2, y acá exactamente en 2, ni tanto, pero bueno, porque acá me faltó un poquito más. 2. Ya marqué todo mi cubo. Ahora voy a unirlos. Thank you.
Ok, y ahora, pues a marcar los puntos. Vamos a ver cómo quedaría. Me voy. Sí, o sea, realmente pueden utilizar ya sea el compás o la regla o escuadra, está bien. Yo por, o sea, siento que gano un poquito más de tiempo, pero creo que pierdo un poquito más de exactitud. Entonces, a ver, vamos a ver. Dato innecesario, maestra. ¿Te acuerdas lo que nos enseñó de trazos? Ahora voy a tener que remarcar esto y esto. Vamos a hacerlo con un... Vamos a ver si encuentro un plumón delgado. Maestra, ¿se acuerda de lo que nos enseñó? Los trazos a 30, 60 y 80 grados. A ver qué tal está este café. Creo que no nos puede escuchar con la cámara esa que tiene. Sí, he notado. Voy a poner los comentarios. Luego, un cuadrito, o sea, voy a marcar esta L. Veo que este creo que es de 4x4, pero no importa, le podemos... Podemos hacer la misma forma con este de 3x3 antes de pasar al 4x4. Y trazo esta que está aquí. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué más? Un cuadrito aquí. Como ese es de 4x4 hasta aquí. Ok, voy a hacerlo primero con lápiz. Esta parte que viene. Sí, voy a remarcar este cuadrito y luego veo que este cuadrito baja hasta llegar a normalmente lo que viene siendo una diagonal a partir de esta. Pues esa diagonal la voy a marcar con respecto al cubo. Entonces, esto va a ir... Si se dan cuenta, se va formando como si tuviésemos las hojas isométricas con las que ya trabajamos. Voy a bajar hasta acá. Y esto lo voy a llevar hasta aquí. Sí, aquí me va a quedar de a dos mi lo que viene siendo como la resbaladilla. Porque tal vez aquí era de dos, pero ya lo hice de uno. Depende cómo lo
hayan interpretado es que ese es de 2, de 4 por 4. Y, por ejemplo, aquí me aparece como una pequeña, un pequeño triángulo que va de aquí para aquí. Como que a la mitad de esta parte. Sigo remarcando esto. Y fíjense cómo de aquí va hasta el borde de acá. O sea, todo esto lo vamos a borrar después. Y luego y ya quedó. Y listo. Ya solo queda borrar. A ver, vamos a ver qué tanto tenemos hecho. Hicimos ADA 1. Esta va a ser actividad de participación 2. Ahorita lo voy a poner ahí para que no se me olvide. Y voy a poner el espacio de una vez para que vayan subiendo. Entonces, este es el ADP 1-2. El cubo, pues sí lo puse como ADA porque les pedí que lo, o sea, iba a tener, aparte de que era la primera vez. Ya vi, Silvana. Entonces, por ejemplo, esta va a ser la 2 y ahorita vamos a estar marcando más. Entonces, pues, si requiere de práctica, voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Y este, sí, ya me acordé. Las laterales, las vistas laterales y todo eso, yo creo que sí nos alcanza acá. Mientras ya le escribí acá. Yo lo estoy remarcando con plumón para que se aprecie. Pueden hacerlo con una pluma de color. Les roba menos espacio. Y también remarco demasiado los trazos estos para que se vea. Si ustedes lo pueden hacer un poco más suave para que cuando borren sea más fácil y no les queden las líneas marcadas. Entonces, prácticamente vamos a hacer de cuenta que lo podemos ver de manera lateral izquierda. Cualquier color puede ser. Este que sería su frente o alzado. Y esta parte que no se ve es su lateral derecha. Bien. Recordemos que es de las caras de este isométrico, vienen siendo de 6x6. Lo ideal sería hacer los cuadrados de 6x6 y y repetir lo mismo, cuadricularlo y nada más que ahí sí no se borra la cuadrícula para que se pueda apreciar. Entonces, vamos a ver si me dan las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto lo he hecho perder. Vamos a hacerlo lo más bajito posible para que nos dé 6, 8,
perpendicular. Esa que tracé no mide 6, ahorita la voy a trazar con el compás. Aquí vamos a poner la lateral izquierda. Sí, no importa, sí, o sea, esto, por ejemplo, no sé qué cuesta nada de este, cubito y medio, es que por eso no nos queda tan así, tan exacto, porque era de 4x4, esto nos debe quedar más anchito, porque esto siento que iba de 2x2, entonces ya. ¿Qué parte te perdiste, Silvana? Ahorita estamos trazando las vistas. Sí, obviamente si este cubo fuese de 4, cubitos por 4, pues habría que modificarlo de 4x4.
Vamos a utilizar, vamos a ver si se ve bien con una pluma de color. Tengo esta azul. A ver qué tal. Sí, entonces es lo que vemos en la lateral izquierda, o sea, es, va a ser una L que vamos a dibujar ahorita. Le voy a poner un poco de color, pero con crayola para que no tarde tanto. Y por ejemplo, si apoye mucho, obviamente se van a ver esas líneas. Lo borré bien, pero... Esta lateral que se alcanza a ver, sí, no solo compone a la L, sino va a componer también a este triángulo. Pues todavía nos falta, nada más que el triángulo lo voy a dibujar de otro. No, sí, siempre de este. Para que se vaya teniendo un poco de perspectiva. Es lo que se alcanza a ver desde la izquierda. Pues aquí me falta una raya. Sí, vamos a empezar a hacer las vistas. Lo voy a bajar. Un poquito, que no se me va a perder el triángulo. Sí, creo que mejor lo remarco de negro. Ya tenemos ahorita la lateral izquierda. Si nosotros lo vemos de frente, vamos a ver solo unas barras, ok, entonces habría que hacer otro por acá. Entonces, seguimos. Esta va a ser el frente o alzado. Creo que en el examen les pregunto por el alzado. A ver.
una pluma que pinte un poco más fuerte. Los cuadritos de la vista son los mismos, son de dos, dos y dos. Okay. Lo que se ve en el frente es esta parte y ahora sí solamente esta. O sea, no se alcanza a ver una perspectiva con respecto a lo que es esta resbaladilla. Okay. Voy a pintar entonces de otro color lo que es el frente o alzado. ¿Se aprecia esto? Y es. Entonces, a ver si lo voy a hacer con un plumón o una pluma negra. A ver. Y ya nos queda un minuto. Solo les va a quedar el otro frente. Me pasé. Entonces se ve esta parte. Aquí no es necesario que borren los cuadritos. Los van a dejar así. Y eso es lo que se ve de frente. Y vamos a pintarlo de amarillo. Y ya en el tercero, pues prácticamente es lo que se alcanza a ver de este lado, que sería nada más un triángulo, ¿no? O sea, obviamente la barrita, a partir de la barrita y todo esto. Sí, que es lo que estuvimos manejando en clase de ocupacional, sí, las vistas. ¿Ok? Entonces, esta va a quedar, ¿qué? Como dijimos, como actividad de participación. Que me digan cómo les fue. Voy a desconectar mi cámara para que yo se los muestre, porque recuerden que aquí como que lo distorsiona un tantito. Ya, así me quedó. Creo que se ve mejor en esta cámara que en la otra. Y listo. Ok, quiero saber si ya le puedo poner fecha para entregar el día de hoy, para que sepan cómo van. Si les salió mal, por ejemplo, lo ven un poquito chueco, pues a lo mejor lo van a repetir y le va a requerir un poco más de tiempo.
Entonces, que me digan para que yo sepa para cuándo lo voy a dejar, o para qué hora, o si para mañana. A mí solo me faltan las dos perspectivas y ya estaría completo. Ok. Maestro, ¿son esas dos horas que le vas a ver? Por ahorita, en sí, porque pues fue lo que alcanzamos a ver. Ya en la siguiente ya le vamos a incluir la otra. No, no, me entra la de las... al lado de la figura del cuadrito, ¿de cuántos son de centímetros? Es un cuadro de 6x6 que van a dividir 2, 2 y 2, como siempre, como lo hicimos en las caras del cubo. Ok, entonces vamos a dejarla para mañana en la tarde, cuando mucho. Para los que estén un poquito atrasados. ¿Cómo es la última perspectiva que hizo? No alcancé a verla. Ok, se las voy a ver. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, en la captura que di. A ver, vamos a checar si me funciona. Crear tarea. Ya les puse ahí la imagen. Sí funcionó. Segundo corte. Mañana, cuando mucho, 28 de octubre. Antes de la ocupacional. ¿En qué materia lo puso, maestra? ¿En la de dibujo 2D y 3D? En esta, ahorita les digo. O sea, ya lo subí. Lo acabo de subir. Sí, si ustedes entran a la tarea. A ver. Ver tarea. Lo puse según yo en instrucciones, la foto. Pero veo que no se guardó, entonces voy a ver si en un comentario. Ni siquiera puedo comentar. Tengo que... Ahorita se las pego. Ahorita les pongo la imagen. No, esa es su figura igual se pinta. Para las laterales y nada más así. Así como yo lo hice. Copiar, a ver si se pega acá. Tengo que guardar como imagen. Ok, ahorita se la subo para ya no quitarles más su tiempo y se vayan a su otra clase. Sí, les voy a subir lo que van a subir así como yo lo hice ahorita. Ok, entonces nos vemos mañana, pero en la ocupacional.